mándala. ¿De cómo es? La inundación llegó a la casa todo. Situación ya ha colmado el vaso, la gota, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos ya desesperados. Hace un año que venimos luchando, somos de la tablada, 130 familias y no nos dan bolilla para que abra acá una zanja. Al señor intendente lo que le pedimos es que abra una zanja nada más. Eso es lo único que le pedimos. Hace un año venimos luchando por esto y no dan bolilla. Entonces, bueno, hoy lo que tenemos que hacer es cortar la ruta para que nos den un poco de bolilla. Hoy vinieron 50 personas del municipio acá y discutían entre ellos y que terminó en la nada. Así que por eso venimos a cortar la ruta, para que venga, queremos que venga la pala y que abra acá. Simplemente lo que queremos es eso. Toda nuestra casa está bajo agua. Sí, bueno, y justamente debajo del agua están ustedes, así que bajo el agua, por supuesto. Sí, sí. Esta es la situación máxima. Ya esta es la máxima, entró en toda la tablada y toda la zona aledaña, ¿entendés? Y las lagunas del otro lado. Si podemos apreciar en el fondo de la pantalla, claro, vemos todo lo que es la tablada, ¿no? Sí, todo es una laguna la tablada. ¿Tendría que abrir una zanja acá? Acá tenés la solución, porque ahí. Eso es un desagüe muy chiquito y tiene que abrir una zanja para que siga su cauce al río, ¿entendés? Es una cuadra que tiene que ver, allá en el fondo te das cuenta que está el zanjón, hasta ahí tiene que llegar la zanja, nada más, eso es lo que pedimos. Aquí vemos nosotros aproximadamente hace 15 minutos tuvieron la decisión esta, ¿no? Tomamos la decisión porque te imaginas que estamos bajo agua, es una laguna, hay víbora, hay de todo, los chicos están prácticamente todo en el agua. Entonces lo que queremos es eso, que salga el agua. Esto lo limpiamos nosotros, hace un año que lo venimos limpiando, el señor intendente nos limpia, nosotros nos juntamos, toda la gente de la tablada venimos a limpiar para que surja el agua, para que pase el agua. O sea, nadie nos da bolilla, entonces lo que tenemos que hacer hoy es cortar la ruta, lo lamento por toda la gente, ¿entendés? Bueno, vamos a ver cómo pasa esto. Esto tendría que ser la zanja urgente acá, urgente, porque bueno. Urgente, mirá cómo está el tiempo, va a seguir lloviendo y qué vamos a hacer, ¿dónde nos van a llevar todas las 130 familias? Bueno, si pueden apreciar ustedes, hay una cola de camiones. Ahí vemos los camiones que están ahí. La decisión de todos los vecinos de la tablada, que han tomado una decisión, como algunos dicen, bueno, que ha colmado la gota del vaso. Así que bueno, toda la gente está pendiente de esto, ¿no? De esta situación. Ojalá que esto se solucione ya.